Antes de seguir con este tema, vamos a Washington ahora sí. Rubén Olmos, te saludo, muy buenos días. Alejandro, qué gusto saludarte, muy buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Cuál es el ambiente en Washington después de esta reunión con Marcelo Ebrard, el vicepresidente Pence, el secretario de Estado Pompeo? No se llegó a nada, pero Marcelo Ebrard dice que es optimista, hoy continúan las pláticas. ¿Qué ambiente hay en torno de esto en Washington? Mira, Alejandro, el día de ayer hubo muchos movimientos en varios sentidos. Un comunicado muy importante que sacaron el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que por mucho es la cámara empresarial más importante del mundo, por los intereses que representa, cerrando filas en torno a esta situación, diciendo que es muy importante que todos los actores involucrados, gobernadores, legisladores, alcaldes, todos los actores empresarios de ambos lados de la frontera, tenían que cerrar filas en torno a este asunto, que evidentemente de entrar en acción a partir de lunes y de manera escalada hacia el mes de octubre, pues sería terrible para la economía de ambos países. Otro asunto, Alejandro, ayer salieron encuestas muy interesantes, políticas, que ponen a Trump en desventaja en estados clave rumbo a la reelección del 2020. Esto evidentemente pone a Trump en una situación aún más complicada, lo cual evidentemente lo llevaría a endurecer su posición y a mantener estos aranceles, porque al final del día, Alejandro, esto es un asunto meramente político. Está castigando a México, está utilizando este asunto para evidentemente satisfacer a su base conservadora. Y como bien dices tú, el día de ayer las conversaciones en la Casa Blanca fueron largas, extensas, por más de que México llevó a la mesa el avance y el compromiso de detener a los ilegales centroamericanos, todo indica que no hubo un acuerdo. Y no hay un parámetro en concreto, Alejandro, que Washington esté marcando todavía a México de qué es para ellos un esfuerzo y un avance importante para detener a los migrantes de Centroamérica. ¿Tú crees que hay un ambiente que permita llegar a acuerdos en este jueves? Mira, hay mucha presión, insisto, del sector privado. Inclusive hay una cantidad de senadores que son, digamos, que afines a Trump, que están en contra de esto, senadores tejanos. Trump no se puede dar el lujo de estar mal con ciertos senadores y ciertos estados, como puede ser el caso de Texas, que donde, insisto, las encuestas de ayer lo ponen en desventaja con el ex vicepresidente Joe Biden, que sería por mucho un contrincante importante. Entonces, hay, digamos, que mucha presión. Sin embargo, pues los tweets que ha sacado él en su gira en Europa han sido muy contundentes. Hubo uno, el que inició esta mañana diciendo que, bueno, que las pláticas continúan, que hay avance. Pero mira, todo puede esperarse con el presidente Trump. Yo no me aventajaría a decir, bueno, esto ya es un tema resuelto, que tienen todavía 4 días para poder llegar a esta fecha antes de que lunes inicien los aranceles. Habrá que esperar a ver qué pasa el día de hoy en estas pláticas. Rubén, pareciera que todo mundo, o por lo menos una importante mayoría, no está de acuerdo con estas sanciones del presidente Trump, pero también es claro, es visto que el presidente no escucha y hace lo que él cree que debe hacer, ¿no? El presidente no escucha, el presidente inclusive va en contra. Ayer, a ver, una declaración que me llamó mucho la atención de Peter Navarro, de unos asesores más importantes del presidente Trump, al interior de la Casa Blanca, es uno de los analistas y asesores más cercanos al presidente, pero es muy conservador. Cuando él dice ayer una declaración en Fox News que, bueno, que posiblemente no se impongan los aranceles, como que levantó un poco, digamos, que el ruido y dijo, bueno, hay una área de oportunidad de negociación, pero, insisto, creo que el vicepresidente Pence fue muy claro ayer y dijo, el presidente Trump quiere ver resultados, necesitamos ver más. Y claro, es evidente, hubo reacciones también, Alejandro, ayer aquí en Washington sobre la reacción de Wall Street, las calificadoras. Evidentemente esto preocupa aún más a los inversionistas. Y bueno, pues pone el dedo sobre la llaga, ¿no? Y poner aranceles sería terrible para las cadenas de producción que existen entre nuestros países. Sí. Yo espero que el día de hoy continúen estas conversaciones y vamos a ver. Me preocupa un poco, Alejandro, que no esté presente el vicepresidente Pence, que debo decir, digamos, que es el más ad hoc para una conversación no tan dura, tan confrontacional que pudiera darse en la Casa Blanca. Entonces, bueno, vamos a ver si el secretario Pompeo y los demás miembros de la delegación norteamericana pueden llegar a algún acuerdo con la delegación mexicana. Bueno, pues Rubén, estaremos pendientes de todo lo que ocurra allá y en contacto contigo.
Yo te agradezco mucho la oportunidad y estoy aquí a tus órdenes siempre. Igualmente, gracias. Gracias, Rubén Olmos, allá en Washington. Un abrazo también.